Este viernes ha celebrado sesión de control al presidente de Aragón en las Cortes. La oposición ha preguntado a Javier Lambán por varias cuestiones, entre ellas el Partido Popular, que pedía soluciones para los agricultores y ganaderos aragoneses. Critican que el Gobierno central y el autonómico no cumplen con sus anuncios y que tampoco defienden, Rebeca Vidal, la política agraria común. Y ahí ha estado el cruce de acusaciones porque el presidente de Aragón ha afeado a los populares que no quieran eliminar los derechos históricos de la PAC. Mientras Ciudadanos criticaba la participación de la directora general de Cambio Climático de Podemos en la protesta que tuvo lugar el fin de semana pasado contra la construcción del embalse de Viscarrués. Una cuestión a la que Javier Lambán restaba importancia y decía que donde hay que poner el foco es en esa mesa del agua, en esa mesa del diálogo que dé solución a los regantes. Y otro sector que este fin de semana va a movilizarse, el del calzado. Vox advertía que en las dos últimas décadas se han eliminado más de 2.000 empleos en la comarca de La Aranda. Por eso el gobierno de Aragón, decían, iban a trabajar en diversificar la economía para reindustrializar la zona. El Partido Popular asegura que el gobierno de Sánchez está provocando incertidumbre entre los agricultores porque no defiende la PAC ante un posible recorte planteado desde Bruselas. Javier Lambán contestaba que, comparado con los populares, las medidas que están poniendo en marcha los ejecutivos socialistas son extraordinarias. Se han preocupado más de los de fuera que de nuestros productores. Esa es la auténtica realidad. Mire, señor Lambán, somos la séptima comunidad autónoma en solicitudes de PAC. Su gobierno puede hacer mucho más. ¿Sabe qué fuerza política no apoyó los derechos históricos, la eliminación de los derechos históricos? ¿Sabe qué fuerza política apoyó la agricultura especulativa, la agricultura y los fondos dirigidos a quienes no trabajan en el campo? El Partido Popular. A Ciudadanos le preocupa la presencia de la directora general de Cambio Climático, de Podemos, en la manifestación de la pasada semana organizada por la coordinadora Viscarrués Mayos de Riglos, porque, dicen, no facilita el consenso. Al presidente aragonés, sin embargo, le parece irrelevante. Ningún miembro de su gobierno, ni siquiera en segundos niveles de la administración, debiera participar en aras simplemente de la exquisita neutralidad con la que debemos partir e iniciar este periodo de diálogo. Era bastante complicado que la señora de Santos no estuviera presente a título personal, porque ella ha estado vinculada con ese movimiento desde el principio. Por otra parte, si no me equivoco, en esa convocatoria participaron alcaldes de todos los signos políticos. Vox reclamaba medidas para afrontar la crisis del calzado en el Aranda. Lambán compartía la preocupación, aunque defendía que han puesto en marcha varias iniciativas. Ninguna medida política anterior ha demostrado ser eficaz para detener esta sangría. No sabemos por qué en Aragón no hemos sabido dar una solución parecida a la de Arnedo en La Rioja o Alicante. Desde Ares, desde el ITA, se han ido adoptando medidas, pero lo cierto es que, a pesar de todo ello, el sector no se ha repuesto del durísimo golpe que supuso la crisis. Por eso apuesta por diversificar la economía de la zona. Todos los aquí presentes tenemos exactamente. En ese pleno, la consejera Broto ha dicho que las listas de espera para valorar el grado de discapacidad han pasado de 10.400 a 8.000 desde verano. Se ha reforzado el personal para atender estos casos en un 40% en Zaragoza. Y sobre lo que pagan las personas que están en residencias de mayores, el Partido Popular se ha quejado de que hay situaciones de desigualdad. En el 2013, con el PP en el gobierno, se subió por la crisis un 10% de esa aportación. En 2016, el gobierno de Lambán lo rebajó. Sin embargo, y aquí está la queja de los populares, la bajada no ha sido retroactiva. Mire, las personas que se me han acercado a contarme esta situación, porque las hay muchas, cuando me pregunten qué vamos a hacer, les diré, pues miren, que la consejera ha dicho que como el problema lo crearon los anteriores, no lo piensa solucionar. Creo que eso es una pena que hoy en sede parlamentaria usted lo haya dicho. Aquellos centros que ustedes cerraron, ¿qué hacemos con el personal de Los Olivos que ustedes cerraron? ¿Hacemos retroactivo el pago de aquellas personas? ¿Les decimos que vuelvan? Hombre, que a mí me lo diga, me lo digan otras personas, yo lo puedo entender, señora Oroz, pero que me lo diga usted.